Automóviles. Un nuevo showroom, un trato especial. Carrica y sus marcas, pensando en usted. Carrica Automóviles. Carrica Automóviles. En Boulevard Artigas y Espinillo. Un gusto saludarte, Pedro. Bienvenido a Tirando Paredes. ¿Cómo te va? Bien, ¿tú cómo andas? Bien, por suerte muy bien. Desde que arrancaste a hacer este trabajo, que seguramente te va a llevar un buen rato, al día de hoy, contame un poco las sensaciones que en el día a día va generando, que te va pasando en el desarrollo de la actividad. Yo creo que todas las actividades que uno... A mí me ha tocado hacer tareas muy distintas en la vida y distintas actividades. Uno siempre va aprendiendo, me parece. Uno tiene que enfocarla siempre con la perspectiva de que uno no sabe todo, no conoce todo, que cada mundo, cada actividad tiene una forma de manejarse, tiene cosas muy buenas y cosas complicadas. Entonces uno siempre, la primera aproximación es con mucho cuidado. Y eso es lo que hemos estado haciendo, escuchando mucho, dialogando mucho. Obviamente estamos preocupados desde el primer día por las situaciones que está el fútbol, ¿no? Con la comisión normalizadora. Siempre tratando de conversar con todos y escuchar. Así que bueno, y siendo muy transparentes, hemos consultado todas las cosas importantes ya con todos los interesados. Viajamos ahora a la reunión con la FIFA y la Conmebol. No la comisión normalizadora sola, sino que queremos llevar presidentes de clubes, de los distintos grupos que se han formado por el tema de TAS, para que ellos tengan de primera mano y no a través nuestro la sensación de los caminos que sugiere la FIFA y la forma en que queremos trabajar. Yo he aprendido también en la vida que a veces parece que ser que compartir y transparentar, a veces alguno piensa que no es bueno. Yo creo que quizás es un poco más lento, pero asegura un mejor resultado. Claro. Pedro, te consulto rápidamente agradeciéndote estos minutos. De las horas que llevas, ¿vas sacando conclusiones de que el fútbol es muy distinto a la política del país en función de la experiencia que vos tenés justamente como político y has tenido? Todas las actividades son distintas. Yo trabajé como abogado 20 años. Y bueno, la actividad como abogado en empresas, principalmente donde trabajé, es distinta de la política, y la política es distinta del fútbol. Pero es lógico que así sea, son actividades distintas, con realidades distintas. Entonces uno no debe sorprenderse. Ni mejores ni peores, distintas. Entonces uno tiene que tratar de comprenderlas y obviamente moverse siempre con una línea de conducta. Claro, claro. Vos sabés que mi papá fue presidente de Liverpool de acá del 70 durante 9 años. Obviamente uno está absolutamente identificado con Liverpool. Él en aquel momento, yo lo disfruté poco tiempo porque falleció muy joven, me decía: mira, Pillo, el fútbol es la tumba de los cracks, porque mucha gente que es exitosa en su vida empresarial, en su vida llega al fútbol e incluso termina haciendo cosas que en su vida normal familiar no haría, en defensa de una institución. ¿Vos pensás eso, que realmente es así, Pedro? Porque a mí la sensación que me queda es que el fútbol te da popularidad pero no te da prestigio. No, te cuento cuando me vaya, pero yo creo que el propio Palma es un empresario muy prestigioso y muy exitoso. Y está hace mucho tiempo en el fútbol, ¿no? Así que él es el ejemplo de lo que dice que no es verdad, porque es exitoso, es un empresario de primerísima línea, y está en el fútbol y le ha ido bien, tiene un club que funciona muy bien. Entonces, pero obviamente que de repente hay otros ejemplos que se dará lo que él dice. Pero bueno, te lo voy a poder contestar, espero, pronto, cuando terminemos con el nuevo estatuto. ¿Van con una postura para plantear a la Conmebol y a los propios representantes de Conmebol y FIFA? ¿Con alguna postura o alguna especie de, digamos, por llamarlo de alguna manera, propuesta, a ver si la Conmebol y la FIFA la pueden llevar adelante para que vos sigas trabajando en la misma? No, mira, nosotros estamos concentrados en el nuevo estatuto y es de lo que vamos a hablar. Bien. Y cargamos un trabajo a los abogados, a uno que contratamos, el doctor González Murin, más los abogados de la asociación, sí, que dividieran las normas del estatuto nuevo en 3 partes. La parte que entendemos que son normas que están consensuadas y ya están
de acuerdo todos en aprobar. La parte de las normas en que entendemos que no están consensuadas, pero creemos que van a ser consensuadas. Y la parte de las normas en que van a haber discrepancias. De eso, de un estatuto de 86 artículos, las que entendemos que van a haber discrepancias son 14 artículos nomás. Claro. Creo que eso nos va a permitir separar un poquito el trabajo. Ese trabajo ya se lo mandamos a todos los clubes y los grupos de interés. Uh-huh. O sea que ese trabajo que hicieron los abogados, fíjate que hace muy poco estamos en la sí, sí, está claro. Ya está pronto, ya fue enviado. Entonces, obviamente, que lo que vamos a explorar con FIFA y con Conmebol ahora es cómo podemos avanzar en los otros 14. Uh-huh. Y en eso es importante que en esto, transparentemente, en esas conversaciones, participen todos. No podíamos llevar a los 16 clubes, al presidente de la BEA, o no sé cuántas cosas más, pero por lo menos que estén enterados de cómo vamos, porque yo creo que si hacemos eso, generamos un clima de trabajo y confianza que es esencial para avanzar. Bien, perfecto, lo comparto plenamente. Las últimas dos, Pedro, esa postura que trascendió en algún momento, aprovecho para preguntártelo por si es por sí o por no, de tratar de buscar un ejecutivo provisorio y que desde con el estatuto actual para elegir luego el estatuto, aprobar el estatuto nuevo y elegir nuevo presidente, ¿eso queda por el camino o va a ser parte de las conversaciones? Nosotros hemos conversado, ya te digo, nos juntamos con todos los presidentes de los clubes, sí, me consta. Con el actual, con todos manejamos muchísimas alternativas. Esa fue una que se manejó informalmente, no fue una propuesta, porque yo no puedo hacer una propuesta de esa, porque hay una resolución de la FIFA muy clara. Totalmente de acuerdo. Manejamos todas las propuestas y vamos a dejar todos los caminos abiertos, no cerrar ninguno. Uh-huh. ¿Te parece que también a mí... La experiencia que tengo en estas cosas es que a veces el camino es una puerta que no estás mirando, ¿viste? Claro. Entonces, no cerremos ninguna puerta de antemano, aun aquellas que puedan parecer como no viables. Uh-huh. Y ahí podemos encontrarle con buena voluntad y con espíritu de diálogo que todos los clubes están mostrando y los grupos de interés, los jugadores, los árbitros, que todos están mostrando con esa voluntad de diálogo, creo que tendríamos que poder ayudar al pueblo uruguayo a salir de esta situación. Bien, perfecto. Ahora sí la última, que es la pregunta del millón. ¿Te vas a juntar con Tabárez? ¿Le van a renovar a Tabárez? Ustedes como comisión tienen la potestad de para hacerlo. Ese es uno de los temas que tenemos arriba de la mesa. Así que, sin duda alguna, Tabárez es, yo creo que, una persona que si no cosecha una unanimidad, debe cosechar el 99,9. De acuerdo. En todo Uruguay. Entonces es un tema que nosotros también quisimos hacerlo conversando con todo el mundo, no llegar e imponerlo, ¿viste? Uh-huh. Entonces hemos conversado y seguimos conversando con muchas personas sobre ese tema. Bien. Queremos solucionarlo a la brevedad. Bien, porque además vos fíjate que entre viernes y domingo hay que dar la lista de reservados de los próximos partidos que se vienen de Uruguay y tenés a Coito en Qatar. No me agregues más presión. Pedro, gracias por estar, son muy gentiles. A las órdenes, un abrazo.